Del libro del profeta Isaías. ¿Con quién me van a comparar que pueda igualarse a mí? Dice el Dios de Israel. Alcen los ojos a lo alto y díganme, ¿quién ha creado todos aquellos astros? Él es quien cuenta y despliega su ejército de estrellas y a cada una la llama por su nombre. Tanta es su omnipotencia y tan grande su vigor, que ninguna de ellas desoye su llamado. ¿Por qué dices tú, Jacob, y lo repites tú, Israel? ¿Mi suerte se le oculta al Señor, y mi causa no le preocupa a mi Dios? ¿Es que no lo has oído? Desde siempre el Señor es Dios, creador aún de los últimos rincones de la tierra. Él no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él da vigor al fatigado y al que no tiene fuerzas, energía. Hasta los jóvenes se cansan y se rinden. Los más valientes tropiezan y caen. Pero aquellos que ponen su esperanza en el Señor renuevan sus fuerzas. Les nacen alas como de águila. Corren y no se cansan. Caminan y no se fatigan. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. Bendice alma mía al Señor. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Bendice alma mía al Señor. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Bendice alma mía al Señor. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo exclamó Jesús y dijo: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.